Sí, Pilar, compañeros y televidentes, muy buenos días. Pues es preocupante la situación de inseguridad que vive no solamente este barrio, el barrio Galán, sino también toda la ciudad de Cúcuta debido a los hechos que se han presentado. Pero acá el presidente John Corredor nos dice que hay una problemática muy especial. ¿A qué se debe, John? Buenos días. Sí, muy buenos días. La problemática que se viene aquí en la comuna 10 es con los habitantes de la calle, todo el sector que rodea el Hospital Mental Rubesín Dos Sotos, los barrios aledaños, Santander, San José, Magdalena, Galán, López, donde estos habitantes, estos señores, todo lo que ven a su paso se lo quieren llevar, lo de los carros, los vidrios, las casas, las bombillas, todas esas cosas se las quieren llevar y también en horas de la noche, eso es un paseo de estos habitantes. También para informar de que ellos, las basuras, todo lo vuelven un desorden, una contaminación no se puede controlar, las calles están muy sucias. Esto es un problema que viene afectando desde hace mucho tiempo y pues quería darle a conocer esta problemática a la Alcaldía, a la Policía Nacional, a la Secretaría Ciudadana, a la Secretaría de Salud, que por favor desarrollen un proyecto, un trabajo en conjunto, porque esta situación ya tiene varios años y no hayan dado ninguna solución, que por favor, tengan en cuenta la comuna 10, a los habitantes de acá, que no hayan qué hacer con estos habitantes. ¿Esto también ha generado el aumento del tema del microtráfico acá? Sí, también, ese es un problema que pues ya es más grande, más grave, más grande, el consumo de drogas, aquí en las afueras del hospital se ve, porque esto no es común en otros lugares, el consumo de heroína, el consumo de H, como le llaman ellos, se ven muchas jeringas, por aquí pasan muchos niños que van a las aulas de clases y es terrible lo que se está viendo. Ya esto no era común, ahora es muy común esta situación. Vea que por aquí en estas zonas hay muchos canales, en las entradas de los canales, en los canales es mucho el basurero, ellos ahí son sus guaridas, ahí duermen, habitan, ya aparecen casas ahí adentro de basuras. John, paradójicamente, en el hospital mental en donde se hace un trabajo con estas personas para su resocialización. Sí, pues ahí se lleva un programa que para la ansiedad, que es el consumo de la metadona, de una pastilla. Nosotros como presidente, como junta, la comunidad ha ido a socialización con el mismo director y pues estamos claros del programa. El problema es en las afueras del hospital. La policía se le ha solicitado un CAI móvil por este sector, no nos tienen en cuenta absolutamente para nada. Esperamos que el nuevo comandante de la Policía Metropolitana se lleve una reunión y que se dé cuenta de la problemática que tenemos aquí en las afueras del hospital, porque los habitantes, la comunidad, los barrios se encuentran ya muy consternados por este problema. Sí, está la consternación, gracias presidente, que en el día de ayer, en la noche, sucedió también otro hecho lamentable, un hombre de 66 años falleció, se encontraba junto con su hijo, iba a entrar a su vivienda en el barrio Gualanday, en la calle 11AN con Cesta E, y se produjo, al parecer iban a hurtarle lo que ellos habían trabajado y lamentablemente el hombre de 66 años falleció y su hijo de 31 años se encuentra en ese momento en el hospital Erasmo Meos en pronóstico reservado. El victimario lamentablemente huyó y esto hace nuevamente un llamado a las autoridades para que tomen todas estas medidas necesarias para evitar que se sigan presentando hechos como este. Karen, muy buenos días.